Me reuní esta mañana con el jefe de gabinete, con el doctor Juan Mansur, donde revisamos toda la actividad que tiene que ver con la economía y las finanzas de la provincia, involucrando también todo lo que tenga que ver también con los proyectos de obra, focalizando claramente uno de los temas fundamentales, que es el equipamiento del hospital de alta complejidad que se está llevando adelante en la ciudad de Tremblay. Con lo cual fue realmente una reunión muy muy importante, en instancias de que pudimos poner en valor las diferentes acciones que se llevaron en los últimos tiempos respecto a la economía y las finanzas de la provincia. Hemos tenido un resultado muy positivo respecto de la reunión, respecto de ese tema. El jefe de gabinete puso a disposición todas las acciones necesarias para que podamos lograr estos objetivos y ese es menester, porque no solamente es un beneficio para la Patagonia, sino también para la nación. Hoy por hoy, todas las necesidades se van canalizando a través de los hospitales, de los centros especializados que hay en la provincia de Buenos Aires. Cuando logremos este hospital, que es de categoría 3, es única, que tiene un nivel de complejidad, va a permitir que toda la región patagónica pueda trasladarse directamente hasta Trelew para poder satisfacer todas las necesidades en lo que es la medicina. Mi colega de salud, el doctor Curatí, que está trabajando en este tema, lleva adelante toda esta implementación. En el día de hoy también me comuniqué con él para comentarle cuáles son los avances, porque nosotros hicimos todo un análisis macro de la situación de Chubut y entendemos que durante este periodo del 2022 estamos como objetivo de poder lograr la inauguración de este centro.